En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecadores. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza para que no dudemos que sean de cumplir las promesas que tú hiciste y nos dado a conocer por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero el día siguiente salió con Barnabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, en aquella ciudad volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y allí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acaban de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.
Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creerán. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Para hablar del Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Después del nacimiento de Jesucristo, el coro celestial cantó esta canción para anunciar que Jesucristo es el príncipe de la paz, que Jesucristo fue mandado por su Padre para darnos la paz, no cualquier paz, una paz interior, una paz entre las naciones, una paz eterna, una paz que anticipará la paz del fin del mundo. Pero Jesús no va a darnos esta paz con armas, con el poder de la guerra, de la batalla, de la lucha, peleas entre las naciones, sino Él va a entregar su vida. Y esta paz es una paz que será dada de manera distinta. No son las naciones que van a pelear, a echar sangre, a derramar sangre, sino es el mismo que va a morir. ¿Morir dónde? En la cruz. Como ha dicho San Pablo, por su sangre Jesús hizo la paz. La paz entre el pueblo de Israel y los gentiles. La paz entre todas las naciones, entre todos los pueblos. Porque después del pecado de nuestros antepasados, entonces ellos han cortado la paz entre la tierra y el cielo. Y ahora Jesucristo, sobre la cruz, al morir, a aceptar de dar su vida por nosotros, hizo la paz. Pero no como los romanos, que necesitaron en aquella época luchar con alma, sangre, una paz discriminatoria
una paz que en realidad no era la paz, porque tenía que matar a otras naciones, insultarlos, pero Jesucristo no ha venido para darnos esa paz. Él nos ha dado la paz por su sangre derramada en la cruz. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para recibir la paz de Jesucristo, que no es solo una sencilla, una simple salutación judía, sino una paz verdadera más allá. Es lo mismo que Él va a decir, va a dar a los apóstoles cuando estuvieron confinados por miedo de los judíos. Y luego, ese día, Jesucristo sopló sobre ellos el Espíritu Santo, porque la paz es fruto del Espíritu Santo. Pero Jesucristo estaba hablando con sus discípulos de su muerte, que tiene que volver a su Padre. Pero hay un camino durísimo que tiene que pasar, es su muerte en la cruz, que es la expresión extrema de su amor por la humanidad, que es la expresión de su obediencia a su Padre, porque toda la vida de Jesucristo es una vida sumisa a la voluntad de su Padre. Como Él dijo a la samaritana, ma comida es hacer la voluntad de Dios. Y Jesucristo también nos invita a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo nos invita a ser apóstoles de la paz. Nos invita a anunciar la paz. Y es lo que acabamos de escuchar en la primera lectura, Barnabé, Pablo, que fueron más allá de Jerusalén, en un montón de ciudades, Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, para anunciar esa paz, una paz que dio Jesucristo, para anunciar la buena nueva, pero no era fácil de anunciarlo. Y por eso acabamos de escuchar cómo Pablo fue maltratado, recibió golpes, a tal punto que la gente pensó que él ha muerto. Ahora San Pablo, que antes era perseguidor, ahora es él que es perseguido por la buena nueva. Él nos ha dicho que hay que pasar por un montón de tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Como ha dicho Jesucristo en el Evangelio, ya ha llegado el príncipe de ese mundo, el diablo, que no quiere escuchar esta paz verdadera, esta paz firme. Y cada vez que hay un discípulo que va a anunciar, entonces va a encontrar dificultad, pero ellos saben que hay que anunciar en tiempo y contratiempo. Y durante más de un año, San Pablo y los demás anunciaron la palabra de Dios y luego volvieron a Antioquía, donde había dejado, para dar un reportero de lo que Dios hizo a través de sus bocas, de sus pies, de sus manos. Y han fundado algunas comunidades con la palabra de Dios. Y ahora tiene que volver para hablar con la comunidad. Y es importante cuando uno está en misión, entonces hay que tener un vínculo con la comunidad que les mandó. Y ahora, queridos hermanos, es nuestro turno. San Pablo no está. Barnabé no está. ¿Quiénes están? Son nosotros que estamos. Y es decir, son nosotros que Jesucristo
ha llamado para seguir anunciando la paz que necesita el mundo. No esta paz no sería fruto de la guerra, sino fruto de la reconciliación, del perdón y del amor. Jesús es el camino al Padre porque Él es la verdad y la vida. Presentémosle a Dios nuestras necesidades por medio de Él. Para la Santa Iglesia Católica, que busquemos la certeza del amor de Dios a través de su Hijo durante estos tiempos de incertidumbre, roguemos al Señor. Por aquellos que están enfermos debido al coronavirus u otras enfermedades, que Jesús sea su sanador y su fuente de consuelo y de fortaleza, roguemos al Señor. Por los médicos, enfermeras, cuidadores y miembros de las familias que cuidan a los enfermos, que puedan encontrar la fortaleza en sus obras de misericordia, roguemos al Señor. Por un final rápido de la pandemia del coronavirus que afecta a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre nos ayudaran a todos a perseverar en la fe, roguemos al Señor. En silencio oremos junto a nuestra patrona Santa Catalina de Siena por todas nuestras peticiones. Por la intención especial de Papa Francisco y Feligreses de Santa Catalina, por Arturo Retama, Connie Aguilar y por el eterno descanso de Oswaldo Larios, roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe tu alegría,
concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor a nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmorado, porque destruirá la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Osvaldo Larios y los difuntos de la familia de María, Juan Sánchez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Consideres que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen María de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y considere llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descenda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Feliz día. Aclamemos al Señor con alegría.